No, de gramática inglesa para inglés. Raíces de números complejos. Vamos a ver. Dice, las raíces enésimas de un número complejo son n números complejos que tienen de módulo la raíz enésima del número y de argumento tal. O sea, ponen esto. Yo lo voy a escribir. Nunca lo he escrito, pero lo voy a escribir por una vez. Chique, si tienes bien en el examen los problemas de números complejos, tienes que venir a arrodillarte delante mía. Que tienes que venir y arrodillarte delante mía. Que si aprueba, o sea, si saca los ejercicios de números complejos del examen, tienes que venir a arrodillarte delante mía. Y no sé, traerme oro, incienso y mirra, ¿no? Algo así. ¿Vale? Y pone que K vale desde 0 hasta el menos 1. ¿Cómo? ¿De qué? Yo te dejo, yo voy a decir. Y el año que viene serás el capo del libro. Calla, calla, que lo estoy pensando ya. Voy a decir a todos los días. Que, vamos a ver, tú piensas, un profesor de un instituto. Claro, que tú vas, pase, usted que es profesor. La pregunta, no, en un instituto, ah, vale, venga. Al perro. Al, ¿qué? No, no. Ah, que también tiene profesor de instituto. Y pero de químico, el tío sabe. Yo abro allí, mira, mete ahí lo que queráis, yo no lo miro. Venga, me vengo. Y al este pone, recoge otro, luego en Málaga. Luego. Todo lo estoy grabando por si la policía alguna vez quiere investigarme. Venid, vamos, que no, no voy a encontrar nada. Pero os hago perder tiempo. ¿El qué? No, no tiene nada que entender. Espérate. Bueno. Pueden encontrar pruebas de todo, pero se pueden tirar toda la vida para buscarla. ¿Servía a asesinar a alguien? Sí, seguro que en el vídeo digo que voy a matar a alguien. Sí, eso es seguro, pero ahora te muéstralo. Raíz cuarta de... Esto es más, la fórmula no se entiende, pero el proceso es muy simple. Del número hace la raíz normal. Raíz cuarta de 64. Si no sabéis cuánto es, ¿cuánto es? ¿Lo podéis hacer con la calculadora? ¿Cuánto? Uy. No lo he hecho bien, pero bueno, da igual. 2,83. Y ahora, para sacar los ángulos, porque esto tiene... Es que no me gusta, no, no, no. Vamos a cambiar el número. No, pero es que no me gusta, y eso no. se suele dejar la raíz. Pero yo es que quiero hacerlo bonito, dibujarlo y eso. Aquí, es que no puede ser, no. Si no... El módulo es el número este, 3. Y ahora, dice que tiene... N soluciones. Esto tiene cuatro soluciones, tantas como la raíz. ¿Y cómo se sacan? Pues tú coges el ángulo 120 más 0 por 360 partido 4. Y luego vas cambiando esto. 0, 1, 2 y 3. Sin llegar a 4. Porque tienes que ir viendo toda la vuelta que da hasta llegar a 360. 0, 1, 2 y 3. Si es raíz cuarta, si es raíz quinta, 0, 1, 2, 3 y 4. Sí, yo te digo que cuando se aburren mucho, son matemáticos y no tienen otra cosa que hacer.
Pues yo di hace 2 o 3 años clase una que estaba estudiando matemáticas. ¿Para qué haces estas cosas? Trescientos. Entonces las soluciones serían 330, 320, 3210 y 3300, ¿vale? Si tú las dibujas, te va a dar un cuadrado. Si es raíz quinta, te va a dar un pentágono y así. Fíjate en el ángulo. 30. 330. Si le sumas 90, ¿cuánto te da? 120. Si le sumas 90, te da 210. Si le sumas 90, te da 300. Y si estuviera medianamente bien dibujado, esto sería un cuadrado. Bueno, me ha salido mal esto. Pero siempre te va a dar un cuadrado. Con un pentágono, un hexágono. Haciendo los ángulos más o menos bien. Venga, algún ejercicio de examen.